Menudo fin de semana intenso que llevamos después de casi un año esperando esta película, que es sin duda la más esperada. No voy a hacer ningún tipo de spoiler en este vídeo, lo he dicho en alguno de mis vídeos, pero lo vuelvo a repetir. No soporto los spoilers y es algo que no voy a hacer nunca. Cosa que no cumplieron conmigo porque el viernes yo tenía mis entradas para ir a ver Star Wars y el viernes por la mañana, pues gente muy muy maja decidió que era gracioso hacerme spoilers en el Twitter. Me etiquetaron y me mandaron unas fotos y me escribieron ciertos tweets pues contándome cosas de la película. Gente maja hay por todas partes. La verdad es que nunca lo entenderé porque estropear una experiencia tan bonita como esta, no sé. Hay mucha gente que se queja de estar soportando literalmente este fenómeno social que hemos creado, me incluyo porque a mí también me gusta mucho Star Wars, y que llevamos dando la plasta pues unas cuantas semanas con eso del estreno. Yo creo que la actitud correcta ante este tipo de fenómenos sociales, tal y como muchos tuvimos que soportar el acoso con aquella película que se llamó 50 sombras de Grey, creo que la actitud más correcta ante este tipo de fenómenos sociales, que se les puede llamar así perfectamente, es que si no te gusta, pues simplemente ignóralo y deja disfrutar a los demás. Continúo. El viernes se estrenó la película y ya que no me dejaron ir a la premiere en Madrid, pues no podía faltar al estreno y obviamente. El ambiente que se disfruta en estos estrenos, que seguramente lo habéis podido comprobar si habéis ido el día del estreno, es para mí fantástico porque es una actitud de ilusión, de gente que va a puramente disfrutar, a sorprenderse, a sentarse y ver lo que más les gusta. Como experiencia fue muy agradable, había un ambientazo increíble allí, aquello era una fiesta. Yo estaba nerviosa antes de ver la peli porque tampoco sabía muy bien lo que me iba a encontrar, esperaba que fuera grandiosa y tengo que deciros que salí de la película encantada y me gustó muchísimo, salí emocionada en el sentido de que tenía muchísimas ganas de volver a verla y volver a disfrutarla. Y ahora que han pasado 3 días, que estamos a lunes 21, para mí supera bastante el nivel al que se llegó con los episodios 1, 2 y 3. Creo que esta es muchísimo mejor, no se acerca a los 3 últimos episodios. Aquello yo creo que no se podrá volver a repetir, como todo, como todas las películas clásicas buenísimas, pues es difícil de volver a repetir y recrear ese tipo de éxitos y esa magia que tenían los 3 últimos episodios. Bueno, seguramente todos sabréis que está dirigida por JJ Abrams, un director que seguramente se ha ganado muchísimos amigos después de este estreno. Me incluyo en las personas en las que pues no tienen un afecto muy grande por JJ porque no ha hecho películas necesariamente relevantes, pero vamos a ver. Esta película está muy bien hecha, creo que está muy bien dirigida. Tenemos a 2 personajes principales nuevos, tenemos a Rey y a Finn. Rey está interpretada por Daisy Ridley, después tenemos a Finn, que está interpretado por John Boyega. Tengo que decir que los 2 personajes me gustan mucho individualmente y cuando están juntos la verdad es que funcionan muy muy bien. Ha sido una buena elección, sobre todo el personaje de Rey me parece alucinante y esta chica Daisy Ridley hace un trabajo magnífico interpretando a Rey y creo que es un personaje que va a definir esta nueva trilogía. Después, como todos sabéis, pues tenemos parte del casting original que salió en los episodios 4, 5 y 6. Bueno, lo primero que me chocó de la película es que aquí en España el doblaje, no sé muy bien qué ha pasado con el doblaje aquí. No sé si Disney tiene algo que ver. El doblaje castellano de esta película deja bastante que desear en según qué personajes. Como por ejemplo os puedo decir Finn y os puedo decir Kylo Ren. Estos 2 personajes tienen un doblaje en castellano que no pega absolutamente nada. No sé si alguien más lo habrá notado. Si lo habéis notado, por favor, decídmelo en los comentarios para no sentirme tan sola. Es algo a tener en cuenta, algo que no me gustó y que seguramente me lleve a ver la película en su idioma original en cuanto pueda. En líneas generales es una película de entretenimiento puro y duro, una ciencia ficción
muy buena, con muchísima acción, 2 horas y cuarto de película que se te pasan volando, está muy muy bien contada, mucha variedad de personajes, personajes nuevos, personajes sobre todo que valen la pena, que son divertidos, que son emotivos, que aportan muchísimo a la peli, entonces es algo que se agradece. Con lo cual, para mí como película de entretenimiento es muy muy buena. Como tampoco se pueden dar muchos detalles sobre el argumento, os puedo decir que la película sí que tiene ese espíritu que recupera la actitud de los episodios 4, 5 y 6, que está muy bien, que se echaba de menos, no tanto efecto especial y más cariño, más amor por la película, más implicación emocional del equipo, no sé, en vez de ser un producto como venga, va, parece un trabajo más manual y más artesanal que otra cosa. Creo que bueno, con el tiempo se verá en qué posición hay que dejarla después de que estrenen los 2 siguientes episodios. Me encantó, me parece una muy buena película de entretenimiento, de ciencia ficción, de acción, de comedia. Me reí muchísimo, me lo pasé genial, me lo pasé como una enana, ¿vale? Creo que JJ Abrams ha hecho un buen trabajo, que ha cumplido con las expectativas y ha dejado a prácticamente todos los fans muy, muy contentos. Así que aquí lo dejo, nos vemos dentro de nada. Cuidaros mucho, gracias por ver el vídeo, dame un like si te ha gustado. Si te ha gustado mucho, suscríbete, disfrutad del cine. ¡Chao!